El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Con un par de lienzos crotos, esperando para el bondi. De Fiorito a Paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Y otra vez la fundamental del Riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llama a nadie va a manguearle. Milagrosa San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra. Al aire estamos, me lo da Frank del otro lado. Bienvenidos a un lunes más de Gol de Boca. Contentos estamos, sí. Imposible negarlo. ¿Por qué? Porque decíamos hace 15 días, una semana menos, qué efímero es todo, que había cambiado el viento. Allá, en el empate de Burdizo contra los bolivianos. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué rápido pasa el tiempo? ¿Y qué nos trata de enseñar a veces ese paso inclemente del tiempo? Me incluyo, que afortunadamente no siempre tenemos razón. Que hay que tener un poquito más de paciencia. Que hay que recuperar aquella fe inquebrantable que el hincha de Boca adentro siempre tiene. Porque no estaban en lo cierto aquellos que ansiosos pedían que Salvio no juegue más en Boca, que le saquen la 10 y que no sé cuántas otras cosas más. Y menos aún, creo, porque me enseñó un profesor de la escuela de periodismo que el fútbol lo veía bastante bien. Después capaz que te veía en sala de prensa de Boca y no te saludaba, pero cada uno con su locura. Decía, en el fútbol la verdad absoluta no existe porque el fútbol es materia opinable, claro. Y aquí estamos nosotros dando nuestra opinión, en este caso la mía. Estoy, por supuesto, esperando que vengan los muchachos para dar la de ellos. Es la parte que más me gusta. Esta me gusta, sí, pero me gusta más cuando hablo con los muchachos. Equivocados aquellos que pensaban que Bataglia y Boca estaban muertos. Boca y Bataglia están hoy más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Ahora, deberá Boca entender que si pasa de ronda de Copa Libertadores, si pasa la primera ronda de la Copa Libertadores, si juega octavo de final, no sabemos contra quién, falta tranquilidad. Pero en este grupo de WhatsApp que tenemos, de los que hacemos el programa, siempre decimos mesura. Bueno, hoy sí, mesura. Me tildaban de optimista algunos que ya veían a Boca jugando la Sudamericana, que ya veían a Bataglia en el helicóptero de la Rúa, que ya veían crisis, always crisis, tituló Olé. Always roban, dijo Farinella. Qué cara dura, Leo, qué cara dura. Cómo se nota, insisto, cómo se nota que Farinella, mientras más ceros contaba, con el otro ojo se le caían las lágrimas porque Boca conquistaba el mundo. Cuando él manejaba el diario más vendido deportivo del país por escándalo, que era el Olé. Hoy se vende poco porque la tecnología se lo ha llevado puesto y porque se transformó en tan antiboca que da vergüenza. Tenemos los datos hoy de cuál fue el equipo con más penales a favor. Ya lo saben, ¿no? Es una trivia que tarda poco, que dura poco. El equipo que más penales tuvo desde 2015 para acá. ¿Quién va a ser? Ahí está. Ahí lo tienen. Imposible.
que le saca 10 penales al segundo, porque tengo el monitor chico, 25 River, Frankie. 10 al segundo, 10 penales más. Bueno, esto no sé si conté, esto en Copa Libertadores. Recordemos que le dieron uno contra Banfield y le dieron uno el otro día, que mamita. No van al VAR a revisar cuando es para ellos, no, lo ignoran, es realmente increíble. Sí, claro, es River el más beneficiado desde 2015 para acá, escandalosamente. Ahora, nosotros algunos pensamos que si bien el viento ha cambiado, nosotros tendremos que ayudar a ese cambio de viento. ¿Cómo? Y si pasamos, que para mí vamos a pasar, que para mí tenemos que pensar, por supuesto que vamos a pasar, dependemos, Boca volvió a depender de Boca, señores, en todos lados. Ahora para jugar mañana juega Boca, frente a Defensa y Justicia, mañana 21:30 en cancha de Boca. Me moría si Defensa y Justicia decía, no, nosotros el martes no jugamos porque nuestro presidente es cabulero y no leyó la reprogramación del campeonato, me volvía loco. Cuando a Boca lo hicieron jugar este mismo año, dos partidos con la reserva de la reserva después de haber sido robado por Conmebol. Me moría. Si le cambiaban el partido a Boca en la liga, digo, bueno, no, bueno, evidentemente, porque el presidente de Defensa y Justicia no lo leyó por cabulero. No hay que ser cabulero, pero cuando sos presidente lo tenés que leer, porque después si no te viene el técnico tuyo, es un escandalete típico de BKCS, típico de BKCS, que cuando es contra Boca se vuelven locos y contra con los demás, silencio, hospital. Pues son así, contra Boca se quejan arriba de todo y después te hacen un penal como el de Pinola y Holland no dice nada, porque son así, es contra Boca. Ahora, Boca depende de Boca mañana, repasaremos los 11 que parará Bataglia mañana, a ver si estamos de acuerdo, si no, pero está Boca, encaminó Boca con 3 triunfos consecutivos en poquito tiempo, encaminó todo, encaminó el pase que ya lo tenía a los cuartos de final de esta Copa de la Liga, se posicionó con un gran triunfo en Bolivia en el que algunos creíamos que Boca podía lograr cuando vimos empatar al equipo colombiano Deportivo Cali después de perder por 2 goles en Bolivia, dijimos no le sobra nada, Boca puede ir y le puede ganar, Boca fue y le ganó. Y ahora Boca dependerá de Boca y de su mente. De su mente, cuando hablo de su mente, dependerá, sí, claro, dependerá de qué piensa Riquelme si Boca pasa a octavos de final de Copa Libertadores. Si Boca cree que con la vuelta de Villa y con la vuelta de Rojo tiene todo armado, será un problema. Será subestimar otra vez la Copa Libertadores. Pero lo quiero hablar con los muchachos. No quiero seguir pensándolo solo. Lo que sí les aviso es que hablaremos 21:30 con Fernando Signorini, que estuvo más o menos... Bueno, para 3 mundiales lo preparó a Diego. Saben perfectamente quién es Fernando Signorini. Hablaremos con él, de Diego, por supuesto, y de este año, que no se olviden tampoco, este año es mundialista. Hoy es 9 de mayo, muchachos, sí. Bueno, faltaría un mes para el mundial si no se lo hubieran llevado a Qatar. Estaríamos prendidos fuego porque sería en 30 días más o menos, 35, empezaría el último Mundial de Messi. Bueno, faltan 6 meses todavía, pero ya se viene. Lo hablaremos con Signorini. Esto es Gol de Boca, arroba Gol de Boca en redes sociales. Esto es Canal Uptown. Hoy es lunes, son las 21:05. Me siento con los muchachos y arranca un nuevo programa de Gol de Boca. Ya venimos, dale. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer.
Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Basta ya de soledades entonces. Siempre soñé con hacer esto. ¡Baila hoy! ¿Eh? ¡Baila hoy! 0610, si querés que se quede Licha hoy, que baila merengue. El hombre del costillar de las 12 horas. El hombre de la carne más tierna de Mercedes. ¡Baila hoy! ¡Lisandro Tamaño! Pasá, Licha, querido, bienvenido. Mirá cómo te aplaude la gente. Le has dado de comer. Le has dado de comer a toda esta gente que te aplaude. Mirá, mirá cómo se saca allí el corpiño, la chica de la. La chica de la tribuna. Que lo tire. ¿Eh? Y bueno, para el postre. Para el postre. Y ahora, ¿eh? Está acostumbrado. Y ahora, la persona que ha mantenido esto despierto y vivo. Cuando uno falta, cuando uno no está, cuando uno se enferma, cuando uno tiene que hacer algo por trabajo, el señor del apellido compuesto, que nunca me lo acuerdo bien del todo, pero lo voy a intentar decir, el señor Daniel Rodríguez Miró. Adelante, Daniel. ¿Eh? El que bancó siempre la parada, el que. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Charlie? Excelentemente bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Tenemos acá el sol. ¿Viste cómo está? A ver. Mirá. El sol, mirá. Vamos, cambia, ¿eh? Vamos a cambiar uno con un poquito de luz. Sí, igual estamos pálidos. ¿Eh? Sí, hay que pegarse un amparazo, Daniel, para la televisión. Pero estamos volviendo de la. Viste que este año estamos volviendo. Muy bien estoy. Bien, positivo. Y aparte, estoy contento. Te veo más positivo porque... que por aquel lado, ¿viste? Vamos a ver. Ya te veo. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te veo si Boca ganó. Escúchame, cada uno está bien. Estás contento, ¿no? Claro. Ahí va. ¿Ves que. Pero que alguna vez no estuve contento yo? No, porque a mí se me tildó de. Como de optimista, de volador. Sí, de loco, de loco. Sí, de loco. De loco, ¿cómo llamaba el de los molinos de viento? Yo te peleaba contra los molinos, así que estaba solo. Después te digo. Pero, de Don Quijote. Bueno, sí. Sí, sí, se me acusó. Don Quijote de la Mancha. Exacto, Don Quijote de la Mancha. Claro. ¿Eh? ¿Qué estará haciendo Lisandro con ese teléfono? Estoy mandando un mensajito a Daniel. Perfecto, yo me voy a sentar. Ustedes ya están sentados. Este ruido, me encanta este ruido. Es un ruido que nos ha acompañado toda la vida aquellos que hemos sido fanáticos de la banqueta. Qué felicidad, señora mamá, para sus hijitos. Porque se ríe Lisandro porque la canción que él tenía en mente era perversa. Sí.
sí. Pero no. Pero no, nosotros frenamos acá. No sé qué están hablando, che. Aquel la vio. Bueno, lo tenemos a Signorini en 20 minutos, sí, así que sí, tengo sí, que... Estamos ansiosos. No me queda otra que... Se nos nota, ¿no? Ansiosos. Sí, claro, y porque nos gusta hablar con la protagonista nosotros. Bueno, o sea, repasame para mañana el equipo, dale. Porque si capaz que alguno... Bueno, dale, los 11 para mañana, ¿vos lo tenés? Lo tenemos. ¿Me lo das? Bien. Arranco. Vamos. Advíncula, Zambrano. Sí. Rojo y Fabra. Sí, señor. Va a jugar Oscar va a jugar Romero Varela. Paul Fernández. Sí. Va a jugar Salvio. Sí. Va a jugar Benedetto y va a jugar Villa. Lindo equipo o para sea, jugar. O sea, perdón, el mediocampo. Varela, Romero. Paul Fernández. Sí, juega 4-3-3, Bataglia, pero vos qué pensás, que hay un cuarto volante. Pará, ¿no te gusta o pensás que va a haber dentro de esos tres delanteros que Villa va a terminar haciendo la banda completa? No, que es lo que hace siempre. Villa y Salvio, los dos. Villa y Salvio. Sí, porque seguramente buen Romero... momento de Salvio, ¿eh? Buen momento de Salvio. Bueno. Está levantando, sí. Sí. Pero, ¿sabés lo que me gusta? Que te cambió el semblante. Pero yo soy realista. No, está bien, pero te cambió el color de... No me va a decir ni una cosa por otra, nunca. No es esa luz que la gente no ve que te pega, Licha, casi que te rostiza. Que... No. A ver, me muestro más optimista, si querés, pero tampoco soy pesimista, como decía Daniel otras veces. Lo que digo es, soy realista. Hoy Salvio está jugando bien, tiene un buen momento. Entonces hay que aprovecharlo. Le quedaba linda la... Ahora es todo lindo, ¿viste? Pero eso ahora es todo lindo. Ese ratito que la tuvo... No digo que se la daría porque no, el capitán para mí es... Ya saben que para mí es Marco Rojo, para muchos es el Cali Izquierdo. Para mí el Cali. Para mí el capitán de Boca, Marco Rojo. Para vos el Cali Izquierdo. Creo que para la mayoría de la gente es el Cali Izquierdo, ¿eh? Para vos ya no. No, claro que no. Rojo. Es rojo, ¿no? Sí. Bueno, democracia, sin porque dudas. Falta más gente. Estamos en conversaciones. Hoy tuvimos una conversación muy linda, les cuento, acá con la gente de la radio, con Frank, el operador, con toda la gente acá en la radio. Con Genaro. A mí me cuesta, si no tengo un principio de Alzheimer, porque me olvido algunos nombres rápidamente, pero bueno. San Genaro, ¿no? Claro, ya está. San Genaro, ya está. Listo. San Genaro, ya está. No son más Genaro solo, a partir de ahora también será Sam. Y sí, se ríe Estudiante de La Plata porque también clasificó. Bueno, primero, perdió con Central en la despedida de Marco Rubén. Un partido con suplentes igual, ¿no? Un partido no que, claro, que Estudiante... Claro. Estaba cuidando. Estudiante se cuidó. Igual había, ¿viste? No le gusta perder al pincha, entonces no la pasaron. Había rostros de... No teníamos que venir a perder acá, pero bueno. Los cruces quedaron. Vamos a dar los cruces. Vamos a dar información que tenemos, pero que tenemos que brindarla para si hay algún distraído. Porque Bilardo decía, hay que seguir practicando la pelota parada por más vieja que sea, porque en el equipo contrario siempre hay un tonto. O un distraído. Bilardo Dixit. Ahora, aquí nosotros lejos estamos de tratar de tontos a nadie, pero si alguno estaba distraído, los cruces... ¿Te gustó que te toque defensa o esperabas otro? No, por supuesto que no. Honestidad. No, obviamente no. ¿Motivos? Bueno, me parece que defensa es uno de los equipos que por ahí mejor lleva adelante una idea de juego, ¿no? Después te puede gustar o no, puede resultar efectiva o no, pero digo, creo que sobre todo con Becasese. Y sin ánimos de agrandar a Becasese ni o sea, porque estoy, digamos, ¿te gusta el planteo que en otra vereda? Defensa. No, a ver, no hablo de que me guste, hablo de que el equipo lleva adelante la idea que tiene Becasese. Claro. En eso es efectivo. Entonces, prefería Newell's Argentinos, otro equipo. Teniendo en cuenta todo, ¿no? Que era en la cancha de Boca también. Porque te digo, te toca a Newell's y tenés que ir a jugar a Rosario. Prefiero defensa acá. No, está bien, pero quiero desmenuzar la idea. Yo estoy con vos. Yo prefería otro equipo, no porque... sino porque este es un término que seguramente si estaríamos en... Esto es lo bueno estar aquí, con esta libertad, en Uptown. Que estaríamos en SPA y no podríamos decirlo. Es un equipo rompepelotas, Defensa y Justicia.
¿Eh? Lo podemos. Frank, acá que. Porque tenemos la misma escuela, con, siempre lo decimos acá con Frank y con Estudiante de La Plata. Es un equipo que te molesta, Defensa y Justicia, que va, que te látigo para allá, para allá. Ahora, tienen esas cositas a las que Boca tendría que estar en esta levantada anímica atento. Que te digo que va a salir jugando con el arquero, que va a arriesgar de más, que el 2 se la va a dar al arquero y el arquero va a tardar esos 2-3 segundos donde Boca le puede robar la pelota y convertirle. Vos, cuando viste que te tocó Defensa y Justicia, ahora que estás con esa cara, que estás guerrero, que la otra vez nos agarraste todo en la pizzería y nos dijiste, acá las cosas son así, ahora que estás así de combativo, que estás ambicioso. Sí. Yo hubiera preferido que venga Newell's, por más que tengamos que ir a jugar a Rosario. Pero, sinceramente, no me molesta mucho Defensa y Justicia si Boca va a jugar, va a ser un buen planteo. Creo que tenemos mucho mejor equipo y jugar de local con la gente. Recién pensaba cuando vos decías eso que creo que va a ser la primera final. Sí. ¿Viste? La primera de... Si Dios quiere, tendremos otra luego con... Probablemente sea con Racing, ¿no? Que es sí. Bastante favorito. Estás planteando que esto se define en 3 finales. Vos decís que son... Sí, son 3. Son 3 finales. Y la última con los primos. ¿Y la última será con los primos? ¿O será... ¡Ojo! Pará, ¿te gustaría que sea con los primos? Mirá, a mí me gusta jugar con River. A mí también. A mí me gusta jugar con River. ¿Para qué adelantarse tanto igual, no? Pero tiene razón, Daniel, hay que ganar la Defensa y Justicia. Obviamente, claro. Sí, ahora, si todo sale bien y nos va bien. Claro, sí, bueno. No, está bien, porque primero, pensemos, lo que pasa vayamos, que bueno... Vayamos partido. Pero acá ves el termómetro de lo que le pasa. Por lo menos acá, que somos 3, todavía estamos volviendo y somos poquitos, pero... Fíjate cómo cambia la mano y cómo cambia el... A mí me pone contento este arrebato que vos tenés de ya verte finalista, porque me gustaría que se contagie... ¿Sabés lo que pasa, Daniel? Es que vengo viendo tanto pesimismo... Yo que... no hablo del pesimismo. No, es del pesimismo. Para que me entiendas. A mí me trataste de pesimista el otro programa. Bueno. Y no era pesimista. Yo te estaba dando un baño de realidad de lo que estaba pasando. Por lo menos, así lo veo yo, dijo. Vamos, no. Mirá, ¿vos te veías jugando la Sudamericana? Si hablamos de realidad, vos el ciclo de Bataglia estaba terminado, para mí no. Entonces. Sí, y que, bueno, pero pará, ahora no ganó nada todavía. No. Si acá no hablamos de ganar, despacio. Bueno, pero despacio escuela, como dice Charlie. Tiene técnico Boca hasta fin de año. Lo tiene, lo tendrá que tener. Ojalá que lo ayuden. Y lo que pasa es que el consejo no va a cargar la mochila de Charlie. Y no, que estaría, pero está bien. ¿Qué? De Charlo, no va a cargar la mochila de Charlo. Espero que no tendría por qué. Y bueno, más si las cosas van bien, pero viendo cómo te envalentonás, y espero que el hincha de Boca se encuentre así de envalentonado, porque también Boca se levantó una mañana para jugar contra el Real Madrid, contra un equipo que en los papeles te tenía que hacer 3 goles y volverte. Y cuando nos levantamos allá en el 2000 a ver ese partido, todos nos levantamos pensando que le íbamos a ganar al Madrid, le ganábamos. Y cuando después fuimos a jugar contra el Milan y termina empatando Donet de pierna izquierda, si vos mirabas el plantel del Milan, seguramente tenías que comerte 3 y volverte. Y le ganamos. ¿Cómo no vamos a ir con fe a jugar contra Defensa y Justicia? ¿Cómo no vamos a ir con fe a jugar contra el Always Ready en Bolivia? ¿Cómo no va a esperar el hincha de Boca con fe a Deportivo Cali y a este Corinthians? Que está bien, sí, es un buen equipo, pero no le sobra nada en cancha de Boca. Si el hincha de Boca no recupera, Charlie, la día, fe... El día que yo no piense de que Boca va a ganar, y no complicado. Voy a la cancha. Obvio, claro, bueno. Bueno, pero la cancha no vieron un partido. Pero algunos, yo, la fe es lo último que voy a perder. Algunos, viste, que algunos... Pero mirá. No voy a dejar de ser crítico si Boca no, te duerme. Por supuesto, es que Boca... Porque, escúchame, tuvimos 5 partidos. Obvio. Anteriores, 5 partidos que te dormía. Sí, te dormía. Dale. Sí. No, pero que él me mira y se ríe, como si no fuera así. No, pero ¿a vos te parece que no, Dani? Pero que es verdad, pero ahora que vos mirás más la tabla de posiciones, porque el análisis tenía que ser conjunto. Uno dice, che, está bien, Boca... Completo, claro, completo. Uno decía, che, Boca juega mal, sí, juega mal. De hecho, no es que ahora ganó 3 partidos seguidos y es el Boca de Bianchi. No, Boca... Boca tiene jerarquía, Boca tiró esa tijera a Benedetto, hizo un golazo infernal y el otro día recuperó la pelota durmiendo tigre en la salida y la mandó a guardar. Y Boca empieza a creer en Boca y cuando Boca cree en Boca le complica a los rivales el partido. Porque una cosa es Boca duditativo, una cosa es Boca
dudando de Boca, y otra cosa de Boca, su gente encolumnada atrás de este equipo, atrás de este técnico, que el otro día fue aplaudido en la cancha, en el aplausómetro. No, siempre fue. En el aplausómetro. En ningún momento se puso en duda, me parece, desde el aplauso o desde el reconocimiento para con Sebastián Battaglia. Creo que hasta esos 5 partidos que vos recién nombrabas, la gente de Boca, por lo menos en la Bombonera, porque siempre acá... Siempre diferenciamos redes sociales de Bombonera, sí. El reconocimiento para Sebastián Battaglia siempre estuvo. Siempre. Es más, cuando hubo enojo, fue dirigido hacia los jugadores. Claro. Un ratito. Un A ver los jugadores si pueden oír. Se escuchó. Un ratito. 2 minutos. Dos minutitos. Bueno. ¿Y qué más? Que generó controversia en la misma Bombonera. Claro. Porque... Sí, hubo. Y sí, hubo piña en la de socios y en la platea no hubo piña porque lo decimos siempre, por suerte en la platea siempre alguno que otro te media y te para ahí la bronca, pero... Sí, pero igual enseguida la otra parte de la cancha tapó... Dale Boca. Tapó. Claro, fue dividido. Claro, fue dividido. No fue unánime el canto. No fue unánime, ni mucho menos, no. ¿Cuánto nos queda? 10 minutos para hablar con Cinerini. Tenemos un montón de tiempo, tenemos un montón. Pero ¿sabés lo que me gustaría, Frankie? Que hagamos una tanda chiquita. Chiquita, para acomodarnos, para pensar estos 10 minutos que nos quedan y ya venimos con más Gol de Boca, con el rey de la bachata y con el apellido... Fabiana Cantilo también es compuesto, ¿no? Chao, dale, ya venimos. Me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida.
Baja la mano Frankie. Como cuando arriba. Baja la mano Frankie quiere decir que estamos al aire. Que al aire estamos. ¿Qué lío se armó con el regalo de Riquelme? El 4 bolsas, 2 vacías, 2 con camisetas de Boca para el referí que arbitró la gran victoria de Boca en Bolivia frente al Always Ready, que ya ahora lo pronuncio bien, después de pronunciarlo 3 o 4 veces. Hacía mucho tiempo que no pronunciaba 2 palabras en inglés, Daniel. Sí. Pero Always Nombre Ready. Nombre raro, ¿no? Un equipo boliviano. Un equipo muy raro, todo muy raro en Always Ready, que después había foto del presidente del equipo boliviano un poco más. No, llamó la atención cómo enseguida no lo sacaron al aire los medios acá de Argentina, ¿no? Desesperado. Enseguida, cuando es algo, es protocolo, es protocolo. Claro, o sea, pasó protocolo. Toda la vida, va a pasar toda la vida, son presentes que le hacen los equipos y ahora Frank seguramente va a poner en pantalla una imagen que muestra y que da las claras de que es protocolo, ¿no? Cualquier comisionado. Mira, che, ¿quién tenemos ahí? Está Rodolfo. No duerme, ¿eh? No Rodolfo. Duerme, la última vez que Rodolfo durmió, el dólar estaba 4 pesos. 4 pesos. Fue la última noche que Rodolfo consiguió el sueño. Ahí está. Y la pelota siempre al 10, dice la canción. Me toco el izquierdo por la duda. Qué refuerzo, ¿no? Otra que el Beto Alonso. ¿Qué otro milagro ocurrirá? Mirá. Y la pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. ¡Penal para River! Dice Clos cada vez que la agarra Domínguez. Sí, tiene lo que tiene. Ah, bueno. Acá Frank se mete con una retro. Una retro es beneficiado y no desciende. 1912, dice ahí Frankie. Mirá la primera vez que... Che, libre que volvió, ¿no? Volvió... ¿El diario? Sí, hará 5, 10 años, ¿no? Más o menos. River también volvió. River volvió más o menos para la misma fecha. Para esa fecha, sí. ¿No? Bueno, vamos a prepararnos porque hagamos la tarea. Si hace falta que hagamos tanda, hacemos tanda. Se tiene que conectar al Zoom, Signorini, Fernando. Así que, si nos hace falta... haremos una tandita, me parece que es lo que más nos conviene. Vamos y venimos, pero cuando volvamos tenemos media hora con el señor Ini a todo vapor. A toda orquesta, preguntándole un montón de cosas. Repito, año mundialista, métanse eso en la cabeza, muchachos. No se olviden que este año se juega el Mundial de Fútbol. No olviden que sería ahora, en 15... En 30 y pico de días, porque hoy es 9, arranca siempre el 14, el 15, ¿no? El Mundial, mundial sí, arranca menos. Siempre ahí. Sí. En 30 días sería 9, 10 de junio y en 5 días más, en 35 días, 34, estaría arrancando el Mundial, insisto, ahora para el otro lado, si no se lo hubieran llevado a Qatar. Bueno, tendremos que esperar ahí hasta finales de noviembre, ¿eh? Hay que trabajar, Daniel, ¿eh? Hay que ver qué hacemos. O habrá que endeudarse, ¿no? Lo que piensa usted ahí del otro lado. ¿Cuántos amigos ya están endeudados hasta las bolas? Han estropeado la tarjeta que no se pueden comprar ni un combo en Justo hoy hablaba con un amigo que ya tiene todo más o menos cocinado. Sí. Un grupito de 7, 8, 9 personas. Sí. Que bueno, tiene la posibilidad y la suerte, ¿no? Sí, la claro. Bendición en este país sí. de ir a Qatar. Y estaba contento, estaba ansioso. Contento, porque ya tenía, parece que tenía entradas. ¿Te habló, no? De la, te habló de la mermelada, que cuánto más o menos es? ¿Cuántos potes de mermelada? No, lo que me dijo fue el precio de las entradas, que en el precio de las entradas más o menos se le iban a... De primera fase hasta la final, ¿eh? Ah, compró, optimista. $700, más o menos. ¿Todas? Todas. Compró bien. Pero habrá comprado página de FIFA, un pibe de despierto... bueno, está bien. La posibilidad de comprar hoy en... Menos averigua Dios, claro. Y a veces te perdona. $700 nada. Bueno, préstame 700. Condicional, entendeme. Claro, hay gente que obviamente que... Obvio, no, que la paga no. $1,500 una. Claro, por en eso reventa, digo, claro, entiendo. Pero claro. No me queda otra, viste, que no te la dejan pasar esta cuando uno dice, viste, perdóname, no podía dejártela pasar. Escuchame. Condicionales igual, ¿eh? ¿Cómo? Condicionales igual, digo.
Hay que ver si Argentina, digamos. Ah, bueno. Pasa, pero si no, termina, pasa, si no termina ahí en el negocio de la reventa, seguramente no sé, en la calle de Doha. No sé, pues no creo que tu amigo sea ingeniero agrónomo. Con perdón de tus amistades. Señores, tanda chiquita, porque lo veo. Tengo varios. Hay entrada para Bélgica. Nos acomodamos, hacemos una pausita, lo llamamos a Signorini a ver si nos conectamos, ¿cómo hacemos? Porque tengo ganas de hablar con Signorini. Está ahí. ¿Para qué no vamos a ir? Si pará. Tande, ¿hacemos una tandita? Sí, los chicos. Sí, yo les hago caso a ellos, acá lo que saben. Nosotros hablamos. Obvio. Chicos, tanda chiquita y venimos, dale, con Signorini. Con el ok de Frank, con el ok de Gennaro. Lo tenemos entonces, nos dicen que sí, a Fernando Signorini. No perdemos más tiempo y lo saludamos. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad, nosotros muy, muy contentos. Yo tuve la suerte de ya entrevistarte, pero ahí en la escuela, en el Éter, me acuerdo que viniste en forma presencial, antes de la pandemia. El tiempo pasa volando, el tiempo pasa rápido, así que muy contento de verte de vuelta, aunque sea a través de la pantalla, y arrancar para charlar con vos. Recién le decía a los muchachos, no nos olvidemos que este es año mundialista, este año que parece que no, porque se pasó para más tarde el mundial, será ahí en noviembre, diciembre, pero si no estaríamos ahí a 35 días de que empiece el Mundial. Primero te pregunto si son los años mundialistas especiales para vos, en lo personal. No, sinceramente no. Y mucho menos este año, ¿no? Este año es un Mundial que, sinceramente, a mí no me despierta ningún entusiasmo, fundamentalmente por el hecho de que están o han sucedido y siguen sucediendo cosas en Qatar con una cantidad increíble de víctimas fatales entre la gente que fabrica o que construye los estadios, ya se calculan más de 6.500, y sin embargo nadie dice nada, y como siempre el fútbol va a servir una vez más para
la manipulación de una manera que a mí sinceramente no me agrada, no puedo estar nunca de acuerdo. Sinceramente este Mundial, desde ese punto de vista, no me produce absolutamente nada, sino en todo caso una especie de angustia por ver que el fútbol sigue siendo empleado por el sistema como un elemento manipulador de las masas, y que hoy importa el negocio, e inclusive importa el negocio por sobre la vida, ¿no? Y no solamente de las víctimas en este caso, sino también muchas veces de los jugadores de fútbol, porque han ocurrido cosas espantosas acá mismo en Argentina, ¿no? Y sin embargo, parece que nada de eso importara. No me quiero sumar a esta especie de comparsa de la frivolidad que hace que desviar la atención sobre los temas que verdaderamente preocupan y que tendrían que cambiar para que el fútbol vuelva a ser lo que alguna vez fue, para respetar su esencia, como una fantástica construcción de las clases populares que nos ayuda a ser mañana mejor que hoy y no únicamente como jugadores. Pero bueno, ese es mi punto de vista personal y si, sin ninguna duda le debe importar a muy pocos, pero te repito, yo no me sumo a la algarabía o al entusiasmo general por el Mundial de este año, en un país que además no tiene historia futbolística y que, como dijo y denunció Bielsa alguna vez, y no solamente Bielsa, se hace a favor únicamente del negocio, ¿no? Me va a costar hacerte alguna que otra pregunta más, pero estoy obligado, dado a que no te veo metido, como has estado metido en la historia grande de los mundiales de Argentina, recordemos, ¿no? Recordemos a la gente, algún chico más joven, 86, 90, 94, preparando al, para nosotros, para mí, el futbolista más grande de la historia toda, no solamente por lo que brindaba adentro, sino por lo que transmitía afuera. Estamos hablando, claro, de Diego Armando Maradona. Vamos a hablar de Diego después, yo te hago una más y voy a tocar para mis amigos, acá para los muchachos, para que te puedan preguntar ellos. Teniendo en cuenta, Fernando, tu condición de preparador físico, vos has dicho que sos preparador de jugadores, no solamente físico, después quiero que me brindes la diferencia que hay entre dónde es que le encontrás la diferencia, pero me meto en lo profesional, me meto en que Europa terminará su calendario pegadito al Mundial. ¿Cómo lo prepararías o cómo deberías, si no querés personificarla tanto la pregunta, o cómo pensás que debe prepararse Messi teniendo en cuenta que termina el calendario y ahí, ping, a los 15, 20 días está jugando el Mundial de Fútbol? ¿Qué pensás vos, preparador físico, insisto, de tres mundiales, de Diego, qué pensás vos de lo apretado del calendario? ¿Qué sería lo más conveniente para cómo lo llevarías a Messi? Bueno, seguramente creo que Leo tendría que privilegiar el Mundial, que en todo caso es la última cima o la única cima que le falta escalar, pero para eso, no sé, él tiene un contrato firmado y también se debe a él, no le va a ser para nada fácil, pero creo que también es una falta de respeto para el futbolista, para el fútbol como espectáculo, que haya tan poco tiempo entre la finalización de los torneos, que por otra parte son tremendamente exigentes, y el comienzo de un Mundial. Si realmente quieren privilegiar los Mundiales como el hecho más importante del fútbol, los campeonatos tendrían que terminar con un mínimo de 30 días de anticipo para que los técnicos tengan tiempo de ensayar su idea de juego, pero para que además los jugadores también tengan un lapso más o menos importante como para poder recuperar todas sus energías después de calendarios, como decías vos, tan apretados, ¿no? Fernando, Daniel te saluda, el placer de saludarte obviamente y de hablar contigo. Te quería consultar acerca de Riquelme en su momento hablaba de que la preparación física
no subestimaba la preparación física, pero sí le daba importancia a, bueno, él lo que decía puntualmente era que vos por ahí podías estar bien preparado físicamente, pero después la pelota se la tenías que pasar a un compañero, ¿no? Digo, que lo importante en el fútbol es dársela al compañero. ¿Crees que el fútbol moderno, a través de los avances, bueno, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la preparación física, justamente, ¿crees que en el fútbol actual se pone por encima la preparación física que por ahí la técnica del jugador? Sí, sí, sí. Desgraciadamente ha habido una intoxicación conceptual, sobre todo en esta parte del mundo. Yo creo que en Argentina, yo lo señalé en mi libro, ¿no? Creo y advertir que a partir del 58, cuando Argentina fue vapuleada en Suecia, los encargados de sacar conclusiones determinaron que había sido porque nos pasaron por arriba corriendo, pero no tuvieron en cuenta que el que ganó fue Brasil, jugaba al ritmo de samba, que era el que menos corría, pero era el que mejor corría, ¿no? Para ser eficaz, muchas veces es necesario detenerse, en todo caso resolver antes de recibir, pero hoy las urgencias son otras, inclusive en las etapas formativas, los técnicos de inferiores están prácticamente obligados a ganar, porque si no son cesados, y yo creo que en esas etapas lo que importa es la formación, porque cuando viene algún representante de Europa a pretender llevarse un jugador, no te va a pedir el currículum a ver si salió campeón en novena, en octava o en sexta, ¿no? Pero te repito, hoy las urgencias son demasiadas y se incurre en ese tipo de errores. Yo creo que el término preparador físico para un jugador de fútbol es absolutamente reduccionista. La preparación física, en todo caso, o ese término nació acuñado para los entrenadores de atletismo, porque el atleta sí que tiene que preparar el músculo, y no tanto la parte cognitiva, porque el velocista tiene que pensar únicamente en correr lo más rápidamente posible, el saltador en alto en saltar lo más alto posible, el que hace largo lo mismo, y los lanzadores en ejecutar la técnica, que siempre es la misma. Son, en cambio, el fútbol tiene otras características. El jugador permanentemente está obligado a pensar en un montón de soluciones que se le presentan de manera imprevista, está sujeto también al contacto con el adversario. Es tremendamente complejo, por eso digo de que yo creo que preparar a un jugador de fútbol, sí, una parte es el físico, pero mucho tiene que ver la parte cognitiva y sobre todo el conocimiento de la mayor cantidad de conceptos que lo ayuden a jugar a favor de la eficacia en cualquier momento del partido y en cualquier lugar del terreno. El factor emocional es completamente distinto, porque un maratonista nadie va a ir corriendo por detrás y va decimocuarto para tirarle un botellazo o para insultarlo. Sí. Tampoco pasa con los atletas. En cambio, con el jugador de fútbol, sí. Por eso digo que a mí me asombra todavía que se siga usando ese término para designar a quienes tienen a su cargo la preparación de los planteles, ¿no? Fernando, estaba ahí mirando que le iba a pedir al operador, nuestro productor, al que le agradecemos esta nota, a Daniel Rodríguez. Me preguntaba si se podía sumar al Zoom, así que si los muchachos ahí en los operadores, si lo pueden sumar, sería bienvenido, así él nos puede ver también. Y después hablábamos en la primera pregunta que te hacía, Fernando, que no, que este año principalmente, este Mundial principalmente no te motivaba, no te tenía aprendido, por las cosas que vos mismo ya mencionaste, dando tu mirada. Recién pasaban algunas fotos los chicos, que yo le voy a pedir que la pongan en pantalla completa para que vos la puedas ver también, porque calculo que yo tengo la sensación que a veces los protagonistas, como la vivieron, no sé si pierden la noción de la trascendencia de lo que vivieron o si lo recuerdan como nosotros lo recordamos, pero quiero que te pongan algunas fotos de algunos momentos, de algunos mundiales donde estuviste formando parte de la selección argentina, ahí con el más grande de todo, con Diego, claro, eso es Sudáfrica. Ahí en esa,
¿Eso se te ocurrió a vos, Fernando, para que Diego estire? Que era ponerlo apoyado con los pies y estirando completo, cabeza abajo. No, fue una sugerencia del doctor Rubén Darío Oliva, que por entonces era el médico de Diego, lo había sido de la selección de Menotti en el 78 y en el 82, y era para tratar de liberar su zona lumbar. Siempre se recargaba demasiado y le producía dolores bastante intensos en esa zona. Era precisamente por eso que lo hacíamos cada tanto, ¿no? En ese amiguismo que llegaste a concretar con Diego, ¿por qué pensás que fue, hoy mirándolo en retrospectiva, por qué pensás que más allá de haber sido el que lo preparó para 4 mundiales, por qué pensás que traspasaste esa barrera y pudiste ser su amigo? No, bueno, eso lo tendría que haber dicho él, porque si no sería también era incurrir en el error de la vanidad, ¿no? Yo no sé por qué soy amigo o por qué mis amigos son mis amigos. ¿Qué sé yo? Se da a lo mejor espontáneamente, como en el caso de Diego. Otras veces cuesta un poco más de trabajo, pero no sé, sinceramente siempre tuvimos desde el primer día una relación de mucha empatía, de mucho respeto, de mucha lealtad, pero sinceramente no de ninguna manera podría incurrir en el error de atribuirme algún mérito como para que él haya decidido tuviéramos esa relación, ¿no? Que fue realmente, no sé, inolvidable, por supuesto, que no fue diferente tampoco a la que tengo con otros amigos, porque en definitiva, de los míos, Diego era el que mejor jugaba al fútbol, ¿verdad? Yo tengo amigos queridos que juegan mejor, no sé, a las bochas, al tenis, al ping-pong. No puedo hacer una diferencia, no puedo privilegiar mi amistad con él porque él era famoso, porque entonces sería también un poco mancillar con la palabra, esa, no sé, el verdadero sentido de ese sentimiento que es tan noble, ¿no? ¿Seguís hablando con Luis, con César Luis, con Menotti? Sí. Y imagino que César sí debe estar metidísimo con lo que se viene, con lo que será el Mundial. ¿Tuviste la suerte? Qué privilegio, porque yo te escucho hablar, Fernando, y la verdad que no te voy a negar, un poco me duele que no estés metido en lo que va a ser este Mundial. Entiendo perfectamente tus razones y no soy quien, imagínate, humildemente, para ponerlas en tela de juicio, pero digo, tuviste a Maradona y a Messi y a Menotti y a Bilardo bien de cerca. Es impresionante realmente lo que has vivido. Si te pregunto qué es lo que más te sorprendió de Menotti y lo que más te sorprendió de Bilardo, así, lo primero que te viene, ¿qué sería? Bueno, de César su capacidad casi desmedida como para poder reducir en pocas palabras todo un concepto de juego, un gran descubridor de concepto de juego, por eso él ha sido un tipo de consulta permanente, inclusive todavía de entrenadores de la talla de Pep Guardiola, en su momento de Rinus Michel o de Rigosaki. Son esos tipos, qué sé yo, que nacen con esa capacidad que uno no tiene más que admirar, más allá de gustos futbolísticos, ¿no? Y de Carlos su pasión desmedida, su obsesión por el fútbol y su incapacidad para admitir la posibilidad de una derrota, ¿no? En eso también había una diferencia. Mientras uno ponía mucho énfasis en poder
elegir los medios para lograr los fines, el otro podía hacer al menos de los fines, de los medios con tal de lograr el fin, ¿no? En la leyenda o en la imaginación, y ya lo dejo cerrar a Daniel porque lamentablemente se nos va el programa, claro, uno te imagina, aparte por tu forma de vivir, de pensar, mucho más cercano a Menotti. Pero recién cuando te pregunté por los dos, obviamente que se notó de entrada tu cariño por César Luis Menotti, pero cuando dijiste de Carlos, de Bilardo, noté una cercanía que me sorprendió para bien. Es una leyenda que por ser cercano a César Luis Menotti no podés encariñarte con Bilardo. ¿Te encariñaste con Bilardo a pesar de no pensar como él? ¿Llegaste a sentir cariño por Bilardo? Y más con todo esto que ha pasado en los últimos años, que ahora Carlos no está bien. ¿Cambió tu percepción sobre Bilardo en este último tiempo? ¿O siempre hubo un cariño que algunos pensaron o pensamos que no existía? No, bueno, por supuesto. Hemos compartido momentos inolvidables. Él también fue partícipe de una de las partes más importantes de la historia del fútbol argentino a nivel mundial. Eso, ahora que después yo no esté de acuerdo con cosas que tienen que ver a lo mejor con la ética deportiva, ¿no? Yo desde siempre pensé que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, ¿no? El hecho de querer acceder al triunfo sin tener en cuenta algunos patrones que deben guiar la conducta, no sé, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad, a mí me hacía estar en la vereda enfrente en ese sentido, pero después en lo personal, claro, no solamente por Carlos, también por Gloria, su esposa, por Claudia. En su momento tuvimos una relación muy cercana y afectuosa, porque además se daba en un lugar lejano, como era en ese caso Sevilla, cuando Carlos estuvo ahí y coincidió con Diego. Pero bueno, yo tengo muchos amigos con los que no estoy de acuerdo en un montón de cosas, pero en definitiva son mis amigos, ¿no? Lo cierra Daniel el reportaje con Signorini. Fernando, estaríamos toda la noche, sinceramente es un placer escucharte y preguntando. Bueno, nos van a quedar, por supuesto, miles de preguntas. Hablaremos con Daniel Rodríguez para tener otra chance, no tengas problema. A Fernando, pero digo, recién hablábamos de Maradona, hablábamos de Menotti, hablábamos de Bilardo, hablábamos de Messi. ¿Cómo hacía Fernando Signorini para después de preparar físicamente a Diego Armando Maradona o a Lionel Messi, o de encarar una preparación con César Luis Menotti o con Bilardo, bajar a la tierra y estar, ¿no? Ser terrenal? Porque digo, me imagino que estar al lado de esas bestias a uno también lo por lo menos, no sé, de mi humilde mirada, te eleva, ¿no? Y te lleva por ahí a creerte cosas que por ahí son, a veces no. Digo, pero ¿cómo hacía Fernando Signorini para bajar a tierra? Porque estaba con parte de, bueno, de grande la historia del deporte argentino. No, bueno, pues yo siempre tuve en claro que mi misión era la de ayudar, en este caso a los jugadores o a los técnicos, a lograr el mayor rendimiento. Pero siempre me preocupé mucho más, en todo caso, por la persona que por el jugador. Por eso yo decía de que a Diego lo conocimos poco y a Maradona el concepto del mundo. Y lo mismo pasa con César, pasa con Carlos, pasa con Leo. Yo siempre le apunté a la parte humana. Creo que no hay fuerza más poderosa que la del afecto y la del conocimiento. Entonces, si yo entendía que ellos me tenían cerca para que los ayudara, lo fundamental era conocerlos, ¿no? Y ayudarlos a crecer, y no solamente del aspecto futbolístico, toda vez que yo sigo convencido de que entrenar antes que nada. ¿Cuál era, educar, ¿no? Sí, ¿cuál era tu cable a tierra, Fernando? ¿En qué te apoyabas, digamos? ¿En la familia? ¿En los amigos? Sí, claro, sí, en los afectos. Y
Y acercándoles a lo mejor algunos libros, porque alguna vez recuerdo que le regalé un libro de José Ingeniero Sacarlito Esteves que se llama Las Fuerzas Morales, y en la dedicatoria creo que escribí algo así como: querido Carlito, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro uno ya no es el mismo, sino mejor. Y de eso estoy absolutamente convencido. Por último, esta es más personal, pero es para cerrar y es cortita. ¿Lo extrañas a Diego, Fernando? Porque algunos lo extrañamos mucho. Yo lo tengo tatuado en el brazo, lo tengo en el living de casa, lo tengo en la carpeta de la secundaria, lo tengo en todos lados, tengo fotos por es una cosa, lo tengo en el fondo de pantalla del teléfono. Y a veces me cuesta, viste, entender bien que no está más. Y yo, la verdad, que lo más cerca de Diego que estuve fue una vuelta que me contaron que estaba jugando al fútbol en una cancha de Figueroa Alcorta, donde termina todo, que no hay más nada, y me fui corriendo y pude caminar al lado de él y decirle: te quiero mucho. Fue lo más cerca que pude estar y me miró y me dijo gracias. Me imagino vos, digo, ¿lo extrañás a Diego? ¿Cómo lo llevás? Sí, bueno, claro, como te decía anteriormente, lo extraño como, qué sé yo, a cualquier amigo querido de los que desgraciadamente perdí tantos a lo largo de este camino de mi vida, que ya es bastante prolongada, ¿no? Como a tantos que me llegaron y que se quedan seguramente conmigo hasta el último de mis soles, pero te repito, no quiero de ninguna manera caer también en el error de hacer diferencias entre él, porque fue quien fue, y los demás, que no fueron nadie, pero fueron mis amigos. Es clarito, signorini, cuando habla, por eso es un placer hablar con él. Te saludamos, Fernando, porque tenemos que entregar el aire. Le agradecemos de vuelta a Daniel Rodríguez, nuestro productor, esta nota. Para mí ha sido un placer, ya un poquito más suelto para preguntarte, no en un aula, cuando has venido a hablar, repito, ahí al éter, que te preguntamos, éramos, no sé, 40 pibes preguntándote cosas. Muchachos, yo tengo 40 años, yo ojalá fuera un pibe. Te agradecemos infinitamente esta charla. Esperamos tener en el futuro otra posibilidad con más tiempo. Ya con esta pandemia que se está yendo, quizás si te encontramos en Argentina, invitarte al estudio, preguntarte qué te gusta comer, esperarte con eso que te guste comer, agasajarte, porque a los que nos han hecho felices nos gusta agasajarte. Ojalá, mirá lo que me voy a meter, me meto y me voy en tu vida privada. Ojalá encuentres de vuelta la motivación para ver un mundial, porque vos sabés lo que se siente de cerquita ser campeón del mundo. Para algunos, lo que vos viviste de cerca será un sueño y nada más que un sueño. Así que ojalá que te motive alguna vez un mundial de fútbol y puedas meterte de vuelta de cerca, porque a todos los que han estado tan cerca de la gloria y la han traído, yo les deseo que la puedan volver a vivir. Te agradezco mucho y te mando un abrazo grande. Bueno, a todos ustedes, mucha suerte, hasta pronto. Señores, Fernando Signorini estuvo con nosotros. Se nos va el programa, son las 10 en punto. Queremos entregarlo a tiempo. Mirá, me paré y no me fui de foco, no me fui de cámara. ¿Qué más me pueden pedir por hoy? Chau, Daniel. Nos vemos mañana, Charlie. La Bombonera, claro, 21:30. Temprano. Sí. Vayan mañana. Temprano mañana a la cancha. Chau, Licha, querido. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. En La Bombonera, señores, un lunes más de Gol de Boca. Hasta el lunes que viene.